voto pubblico. Una de las comunidades que fue afectada por las inundaciones al paso del huracán Otis, como tenemos ahí en las imágenes de nuestro camarógrafo José Andrei. Ahí tenemos las imágenes, es impresionante. Allá en la zona de Buenos Aires, acá en nuestro cantón de Buenos Aires, es difícil analizarlo, pensarlo. No es hasta que esté uno acá que se da cuenta la gran inundación. Esto es un mar, es una laguna, es algo que ha quedado totalmente bajo agua. Grandes propiedades, extensiones de terrenos, planicies que han quedado totalmente anegadas en agua acá en la zona de Guayao. Nos hemos trasladado para llevarle hasta todos sus hogares un poquito de todo lo que la gente está viviendo acá. Lastimosamente, pérdidas totalmente cuantiosas y totales de todo lo que ha pasado acá al paso de el huracán Otto, que tocó tierra en horas de la tarde y noche y devastó la zona, los cantones de Upala y otros vecinos. Es impresionante, como ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes, la gran cantidad de agua que ha quedado estancada. Cantidades aproximadamente aquí en esta llanura de nuestro camarógrafo que está haciendo esta toma, Andrei, una extensión aproximadamente tal vez de unas 1000 hectáreas, si no es más, de agua que han quedado, de terreno que han quedado bajo agua acá en la ciudad o en la comunidad de Guayao. Nos dirigimos exactamente con las imágenes también más hacia la parte izquierda, donde están, me imagino que pertenece ya a la zona de Tilarán, donde están esas eólicas que tienen una vista panorámica impresionante hacia donde han quedado las inundaciones. Como usted puede ver en esta parte acá, aquí no hay más que el ganado que ha sido traído a las partes más altas. El resto de los árboles son pocos los que quedaron. El tendido eléctrico en algunas partes, cuando íbamos de camino, está totalmente en el suelo. Y de verdad que, como le decimos, nunca hemos, los bonaerenses, hemos visto algo similar a esto, sino hasta llegar acá a la zona devastada, a la zona de los hechos, a la zona donde nosotros tal vez nunca hemos pasado esto allá en Buenos Aires.
Sí hemos tenido inundaciones cerca ahí en Palmar Norte, pero en la parte de Buenos Aires nunca. Y ahora que llegamos acá y que estamos entrando ya a la zona del desastre donde pasó el huracán Otto, podemos observar lo impresionante, la gran cantidad de zona que está anegada totalmente en esta bajura, llegando a la zona de Guayao. Estamos llegando a la zona de Guayao, donde también, si podemos apreciar un poquito más hacia el fondo, ahí podemos observar que el tiempo no está en las mejores condiciones, está un poco oscuro, está lloviendo en las partes más altas, y nosotros vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo, llevándole hasta todos sus hogares a través de Nativa Televisión con más de lo que ha ocurrido, lo impresionante, algo escalofriante, algo que definitivamente cuesta determinarlo desde Buenos Aires. Ahora que estamos aquí ya podemos verlo y sentirlo en carne propia. Amigos y amigas de Nativa TV, estamos viendo imágenes desde nuestra móvil en Upala. Ahí está Carlos, está José, el alcalde, está Andrei, está Anthony. Es impresionante acá, son las imágenes que hemos ido a capturar allá hasta Upala. Nativa TV presente en Upala mañana, este domingo. Aquí va el vehículo personal del señor alcalde pasando por estas situaciones acá en Upala, porque va, ahí se ve en el fondo el talud que se vino, la montaña que se vino y produjo todo el problema que hubo en Upala, Vijagua, Canalete. Esta es la información que le traemos Nativa TV desde Upala. Mañana usted no se pierda la oportunidad de donar, de dar algo a esta familia, a esta gente que lo perdieron todo. Y aquí están las imágenes de Nativa TV, las cámaras de Carlos Rojas con el acompañamiento de Andrei Rojas y Anthony Rojas y José Rojas, directamente en Upala. Esta información que le estamos brindando, Buenos Aires mañana tendrá una maratónica sin precedentes a partir de las 8 de la mañana en el kiosco. Hemos venido a ver lo que sucedió aquí en Upala para que no nos cuenten. Hemos visto mucho por los medios de comunicación, hemos visto mucho toda la tragedia nacional, pero también Nativa se hizo presente aquí en Upala para llevarle de primera mano y con nuestras propias imágenes todo el devastamiento, todo el sufrimiento que tiene el pueblo de Upala, el pueblo de Bagaces, el pueblo de Vijagua, el pueblo de Canalete. Más de 100,000 personas han quedado afectadas. Mañana, este domingo, usted tiene la oportunidad de donar. Usted tiene la oportunidad de dar un poquito de lo que Dios tanto le ha dado, o como dijo el señor alcalde don José Rojas, es que en Upala lo mínimo es mucho. Ahí estamos en esta presentación. Vea usted la familia, estas son las imágenes de Nativa TV, el desazón, el haber perdido todo, millonarios, pérdidas millonarias. Estas son imágenes de Nativa TV en Upala. Estamos acá en el vehículo personal del señor alcalde. Llegando, estamos aquí en Canalete. Adelante, Carlos. Estamos llegando a Canalete de Upala, donde podemos ver los estragos que ha hecho Otto al paso acá. Y lo más duro fue que todo esto sucedió en la noche, lo más duro, horas de la noche, donde la gente se quedó sin señal
sin teléfono, sin señal, sin luz eléctrica, sin pertenencia, sin casas. Esto es impresionante, es duro saber lo que están pasando las familias acá en el canalete de Upala. Para Nativa Televisión, reportando. De aquí, aquí, arriba, aquí. Para ahí, Nativa ahí, Televisión. Para Nativa Televisión, reportando acá desde Canalete de Upala, donde es impresionante lo que ha sucedido acá. Un pueblo tranquilo, un pueblo que jamás, jamás ha pasado estas situaciones. Es impresionante cómo corroboramos cómo han quedado las casas, cómo han quedado los establecimientos. La gente ha tenido que pasar una noche de incertidumbre en casas de vecinos. Veamos allá hasta el fondo cómo ha quedado las otras viviendas que están al otro costado de la carretera. Aquí vamos un poco despacio ya que traemos gran cantidad de vehículos en la parte de atrás. Veamos esa vez el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, cómo ha quedado acá en Canalete y Upala. Estamos apenas viendo los estragos de todo lo que ha sucedido acá en esta comunidad debido a lo que ocasionó esta gran emergencia. Tenemos, vamos a ver más de todo lo que ha pasado acá. Y está creciendo esto, y sigue creciendo el río, está creciendo el río aquí. Fuerte, valiente. Vaya, un poco botas, ¿no? Pasa muy despacio y me los botas. Desde Upala, amigos y amigas. De Nativa TV, estamos en Upala. Ahí está, a veces hace difícil. Aquí está el ingreso, el canalete de José Rojas, el señor alcalde de Buenos Aires, que ha querido visitar personalmente la tragedia y llevar un poco de motivación y de esperanza a su colega, el alcalde de Upala, y también a socorrer a sus familiares que han estado con muchas dificultades. Y desde ahí se ha empezado a percibir y es visible todo lo que está pasando acá. Todo lo que nuestro lente de la cámara, la gente está desanimada, la gente llora, la gente está no sabe qué hacer. Algunas ayudas están llegando y vienen ahí detrás en algunos vehículos de emergencia. Se han visto algunos repartiendo diarios. Los ríos todavía están creciendo, algunos ríos están creciendo, algunas quebradas que pudimos observar ahí están creciendo. Como podemos observar acá en el ente de la cámara, este medio de comunicación Nativa TV de la zona sur, el tendido eléctrico, el cableado que lleva la línea telefónica a estos diferentes lugares y cantones, está totalmente colapsado, está en el suelo, todo está casi, se le podemos llamar de esta forma, en pérdida total. Aquí el Instituto Costarricense de Electricidad ha cerrado la carretera. Para allá. Vamos a ver. Por ahí. Por aquí. Bien, gracias. Ahí te va a abrir la puerta, Gracias, muy amable. ¿Aquí dónde es? ¿Qué es? Ahí te va a abrir. ¿Aquí cómo se llama? ¿Aquí cómo se llama? Aquí se llama San Isidro, Guadalajara. ¿Y Upala, cuánto estamos? Para allá. Bien, gracias. San Isidro de Aguas Clares. Ahí, como le estábamos diciendo, han caído los cables. Y la yunta se la jugó. Amigos y amigas de Nativa TV, estamos en Upala, de Aguas Claras, de Upala. La gente camina para todos lados, la gente va, llega, se devuelve. Los niños obviamente no están en lecciones, están suspendidas las lecciones. La gente está con una incertidumbre, no sabe qué hacer. Los caminos están totalmente dañados, están
trancados. Veamos la gran presa de palos y ramas que trajo esta quebrada acá al paso. ¿Cómo hizo este puente? Aquí el puente prácticamente no existe. Aquí tenemos una grúa que está sacando los palos más grandes, más gruesos acá. Aquí estamos en San Isidro de Pala, llevándole hasta todos sus hogares. Somos Nativa Televisión desde este sector del desastre. ¿Para Opala? Opala, aquí agarrando la carretera de asfalto, o sea, aquí es directo. Ok, gracias. Bien, gracias. 22 kilómetros, más o menos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, la gente de San Isidro de Opala nos pide precaución, ya que dice que está bastante feo el camino. Upala, Upala, aquí, gracias, muchas gracias. Bueno, que yo no fue que un carro se fue. Bueno, y como veníamos diciendo, que Dios nos acompañe, porque a partir de este momento, Nativa Televisión, los compañeros que vamos acá, vamos a iniciar, hemos dejado el pavimento y vamos a entrarnos en la parte más crítica del camino, que son ya lo que es el lastre, la tierra, el barro. Así es que Dios nos acompañe en esta travesía, ya entrando totalmente en línea recta del lastre hasta Upala. Bueno, hemos pasado las comunidades de San Isidro, de Canalete y Upala, y es impresionante lo que ha pasado por acá. Ha pasado algo tremendo, algo que no tiene nombre, es algo increíble, algo desastroso, algo horrible. Como la gente a la orilla del camino sale a ayudar a los cuerpos de socorros, y en este momento estamos enfocando una parte donde hizo estragos el huracán Otto. Vea cómo está eso. Eso fue terrible. Tiene que un palo, está perdido. Sí, dos cabezas de... ¿Cuánto tiene usted vivir aquí, señor? Yeah, no, yo nací aquí. Ya más o menos unos, ¿qué? 40, sí, por la edad que tengo, 47 años, ¿quién es yo? Cuéntanos un poquito, cómo se vivió esa noche, en ese momento, yeah, cuando le anunciaban. Me imagino que ustedes estaban viendo por la televisión que ya se aproximaba. Pues ya exactamente, vea, es que nosotros, o sea, tipo 3 de la tarde, estamos totalmente asustados, o sea, ni dormimos, porque ¿quién va a dormir con ese río ahí cerquita que el Miravalle? Yo tengo 40 años, ¿qué te diré? O sea, la edad que tengo... ¿Cómo se llama usted? Rodrigo Peña. Y nunca en mi vida, o sea, nunca en mi vida que hemos pasado susto como anoche, porque vea... ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama la comunidad de Armenia. De Armenia. Y vea, en mi vida nunca me he asustado como... O sea, que ese río dice que llegó ahí. Vea, fue tremendamente, o sea, totalmente espantoso. Espantoso. Vivieron una noche de incertidumbre. Claro, una noche de incertidumbre totalmente. ¿Qué decían ustedes? A cómo avanzaba la noche, como se ponía todo de feo. No, que imagínense que nosotros, o sea... Y llovía torrencialmente. Nosotros decíamos, yo creo que es la, o sea, el fin del mundo, sí, totalmente. Llovía y con viento y todo. Con viento, ¿verdad? ¿Ustedes pudieron percibirlo de esa forma? Exactamente. Que era el fin del mundo. Sí, casi nosotros pensamos, porque usted sabe lo que es el cerro ahí. Vea, yo me imagino que es el cerro, soltar de ese cerro, aquí no quedan ni casas, son más o menos que unas... Lleva unas 300 casas. Y aquí no queda casa, o sea, con ese cerro soltándose en agua y lodo, aquí no queda nada. ¿Cómo sonaba esa quebrada o ese río? Mire, eso era como un temblor, así, wow, o sea, un ruido espantoso. Totalmente como que venía palo, piedra, venía totalmente tremendo. ¿Ah? Y nosotros lo que más pensábamos, no, o sea, no que en los animales, no que en la familia. Eso era. Nunca ha pasado eso aquí. Nunca. Y de ver que esta comunidad no hay nada, o sea, no hay como para de rescate, no hay nada. No hay. Aquí vea usted, la municipal de Upala viene hasta el día siguiente. O sea, casi que después del desastre que se aparece. La Comisión Nacional de Emergencia, el gobierno, la policía, la Cruz Roja. Aquí la patrulla es la que da vueltita, nada más. Pero que el resto de funcionarios municipales no se arriman. Hasta el día siguiente que se arriba. ¿A qué hora se empezó a dejar de escuchar un poco la quebrada? No, toda la noche. Toda la noche fue. Porque aquí se saltó el agua desde las, ¿qué? Tipo 4 de la tarde. Y era 10, 11 de la noche y yo no pude dormir. No pude dormir porque ya, yo pensando que mi mamá, que es adulta mayor, que está solita acá, soy yo que la cuido.
y en la familia, o sea, un chiquito, o sea, que en toda la familia. Entonces, ¿uno qué va a dormir en ese, en esos pensamientos? Sí. Imposible. Pero vea, que esto es desastroso. Este, hay una familia ahí cerquita al río, yo no sé cómo la haría pasar. Ajá. O cómo la pasaría. Y ya se fueron, ahí están todavía. Dice que la salvación fue como que la llena se recargó a un lado, a este lado. Porque si se hubiera recargado al otro lado, donde vivía esa gente, casi la orilla del río, se lo lleva. O sea, ahí no hay chance de salir de ninguna otra manera. Entonces podemos decir que se vivió una noche entera de pánico. Vea, una noche de incertidumbre, sí. Totalmente. De incertidumbre. Había que ponerse a orar, había que ponerse a pedirle a Dios que... Vea, en ese momento yo, o sea, este, mi pensamiento es... ¿Qué llega al ser humano en ese momento cúlmine de la vida? Exactamente. ¿Qué es lo momento, que llega? Pedirle a Dios única y exclusivamente. Vea, es que es, en ese momento uno lo que queda es, son fuerzas naturales, que eso, ¿quién lo va a evitar? Entonces hay un ser supremo que se llama Dios y es el que le puede librar a uno de esas cosas. Pero yo pienso que de ahí nada más se puede imaginar uno. O sea, Dios... Dios que los acompañe y que los libre. Y eso es todo, o sea, porque ya con la fuerza natural no, no se puede. O sea, no se puede. O sea, este, el ser humano no puede. Y sí. Entonces, ese es el asunto. ¿A cuánto estamos de Upala aquí más o menos? Aquí estamos más o menos aquí, a 20, espera a ver, unos, este, unos 20 kilómetros. ¿Y usted cómo la vivió en la noche? Bueno, feo. Feísimo, horrible. Nervioso. ¿Cómo se escuchaba eso? Ah. Pum, en una marca. Yo estaba. No podía vivir en el río. Yo estaba nervioso. Bueno, amigos televidentes de Nativa TV, estamos a escasos 30 minutos en una parte alta antes de llegar a la comunidad de Upala. Hemos agarrado una derechura, un camino de piedra, un camino de tierra bastante feo, ya que el camino original tiene muchos contratiempos, hay muchos cuerpos de socorro, de rescate durante la travesía, y nosotros hemos decidido tomar un atajo, como se puede llamar, para poder llegar a la zona del desastre, donde hemos tratado de llegar durante desde la mañana, y a ver si lo logramos. Así es que vamos a continuar con la trayectoria para poder llegar hasta la zona del desastre. Bueno, amigos televidentes, de lo que estábamos hablando, aquí tenemos una toma panorámica más acertada de lo que está pasando acá en San Francisco de Canalete y Upala, como la quebrada, los árboles, las ramas, los troncos han pasado aquí cerquita de la comunidad de San Francisco y han hecho estragos. Esta es la carretera de la derechura donde nosotros nos hemos estado bajando para tratar de llegar, de lograr llegar hasta la comunidad de Upala. Hemos pasado aquí muy cerca, allá está el vehículo que nos transporta. Somos Nativa Televisión, el canal de Buenos Aires, Nativa TV Canal 2, llevándole un pequeño reportaje, un resumen de todo lo que aconteció acá en la zona de Upala. Vamos a dejar claro que todas las imágenes que ustedes han visto no tienen nada que ver con la comunidad de Upala todavía. No hemos llegado a la zona exactamente del epicentro, del desastre, del paso del huracán Otto. Apenas estamos a escasos... todavía a unos 63 kilómetros de Upala, más o menos a una hora, más o menos, o un poco más de Upala, en un camino de lastre, un camino malo, ya que el camino original no puede ser transitado, donde hay muchos cuerpos de socorro que han venido y que están a lo largo de la calle, aquí apostados para llevar tranquilidad a todos sus hogares. Tranquilidad a los hogares de Canalet, a los lugares de San Francisco, de Guayabo, donde esto ha quedado totalmente inundado acá, y también el peligro inminente que se corre acá en este momento, cuando también en este momento acaba de empezar a llover. Por acá ha llegado un vehículo de la Cruz Roja Costarricense y así también muchos vehículos de muchos cuerpos de socorro que se están desplazando por este lugar. Y nosotros también estamos ya en este momento saliendo de esta pequeña transmisión, ya que vamos corriendo porque se acaba de escuchar algo feo ahí arriba en la parte de la montaña. Nosotros vamos a llegar hasta abajo. A ver si podemos llegar a donde está el vehículo. Se ha venido una pequeña esa de agua ahí.
Amigos y amigas, bueno, estamos desde Upala. Adelante, Carlos, adelante. Tenga cuidado. Ustedes pueden observar el río. Somos Nativa Televisión. Este posiblemente pudo haber sido el río que se salió y inundó con la cabeza de agua que ustedes escucharon a través de los medios de comunicación nacional, el centro del cantón de Upala, por lo menos el distrito primero. Nativa Televisión llevándole hasta todos sus hogares directamente desde la zona del desastre. Y volvemos a repetir, cuando hicimos la llegada por una derechura o por otro sector, no el original, no por la carretera pavimentada, sino por una derechura donde hemos transitado aproximadamente unas 3 horas en camino de lastre, de piedras, huecos, ríos, quebradas, zanjos, de todo para poder llegar hasta acá a la carretera pavimentada ya que está a 10 minutos de la comunidad de Upala. Hemos visto desolación, inundaciones, vehículos, ganado en partes altas, todo lo que es el comercio de la zona está totalmente cerrado, pulperías, abastecedores, sodas, restaurantes, ferreterías, solo un supermercado en la zona de Guayao, donde pudimos observar que estaba abierto. Las instituciones de gobierno obviamente están cerradas y nosotros estamos ya próximos a llegar a la comunidad de Upala para llevarle hasta todos los lugares imágenes de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que ha ocurrido aquí en esta zona devastada por el huracán. Estamos en este momento pasando la parte más crítica, la parte devastada, la parte que ustedes pueden observar allá a la distancia. Esa fue la parte que pegó con más fuerza. Es increíble que estemos acá en este momento, todavía aquí a la derecha, grabando donde pasó el ojo del huracán. Por acá pasó el ojo del huracán Otto, inundando todas estas casas. Estas casas están inundadas, están más o menos como a unos 50 centímetros de barro, están totalmente y deshabitadas. La gente está todavía en albergue. Podemos observar podemos también observar al otro lado árboles de gran peso, de gran magnitud, que han sido totalmente derribados. Para que ustedes tengan una idea de lo que sucedió acá, este árbol es bien grande, bien inmenso, y si el agua lo botó es porque todo fue tremendo, todo fue espantoso a la pasada del huracán Otto por esta zona. Esto ocurrió durante la noche, hubo gritos, hubo algunas pérdidas humanas según los medios de comunicación, los enseres, la gente perdió todo totalmente acá en Upala. Aquí podemos observar cómo todavía se encuentra una gran cantidad de agua que se mantiene, que no ha salido, que no sale, que incluso mucha no va a salir hasta que no se seque por el verano. Así es que aquí tenemos parte donde el río se salió y atravesó la carretera. Aquí tenemos un vehículo que quedó totalmente sepultado. Esto es un vehículo que fue sepultado en horas de la noche. Aquí nadie pudo sacar nada. Aquí hay otros vehículos adelante. Aquí hay otros vehículos. Vea cómo está aquí. Vamos, pasemos más despacio aquí para que alto, 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 alto. Esto posiblemente pudo haber sido un taller, sí, un taller. Y podemos observar acá donde los carros están semienterrados con el lodo, el barro, los palos, latas de zinc, un taller, totalmente un taller en pérdida total, un bus que quedó totalmente sumergido en el lodo, otro taller donde no pudieron rescatar absolutamente nada, todo quedó anegado en el barro, en el agua. Esto es lo que el día siguiente, después del ojo del huracán, revela la catástrofe que ha quedado. Los daños son cuantiosos, son millonarios, y no es para menos. Mucha gente, muchos cuerpos de rescate, de socorro, como la policía, bomberos, tránsito, fuerza pública, el ICE, acueductos y alcantarillado, Comisión Nacional de Emergencias, están apostados a la orilla de la calle durante este recorrido en diferentes puntos del cantón de Upala. También en ese recorrido que hicimos para tomar otra parte, que vemos como el agua está, bueno, les contábamos que por la zona de Guanacaste, entrando por Guayabo, pudimos observar la gran inundación de aproximadamente unas 500 hectáreas en parte plana. El terreno tal vez se equivoca uno, pero
más de 500 hectáreas que están en una inmensa laguna, cosa que no existía ahí. El ganado se veía en partes altas. Podemos observar acá cómo quedó, como si hubieran chapeado. Hubiera pasado por acá una chapeadora totalmente. Eso, las casas están llenas de barro, las casas están deshabitadas, obviamente. Esto fue un caos. Esto fue lo que hoy por hoy ha sometido a que el gobierno haya decretado esos dos días de asueto, y que al parecer, según los medios de comunicación, según las versiones de la gente, las versiones de las autoridades de esta zona, dijeron que el gobierno no les dio mayor importancia al paso del huracán Otto por esta zona. Sí se dio una alerta total a nivel nacional, pero donde más se ocupaba, donde más tenía que haber presencia de rescatistas en esta zona y de prevención, más presencia de cuerpos policiales y de rescatistas, socorristas, no se dio. Por lo que, como ustedes pueden observar en las imágenes, ha sido algo desastroso, ha sido algo grave, algo que solamente nosotros que estamos pasando por acá y que estamos viendo todo lo que ocurrió acá en Upala, por ejemplo, acá todo esto aquí, para aparecer, esto es una subasta donde está totalmente anegada, todavía está llena de agua, todavía acá las pérdidas no dejan de percibirse, es totalmente una pérdida total de todo lo que ha pasado acá. Hay gente que está todavía en la parte alta esperando que baje el agua, esperando que baje todo. Algunos han decidido ir a las casas, han decidido ir a las casas a ver qué es lo que está pasando. Porque hay gente que que se adueñan de lo ajeno, como este carro que viene saliendo acá, que le están pintando algo. De Nativa TV estamos con Carlos, con José Andrei, con Anthony, con José Rojas en Upala. Estas imágenes que usted ve son de nuestro trabajo y la visita que hizo el señor alcalde a Upala para solidarizarse con el pueblo de Upala. Mañana, este domingo, a partir de las 8 de la mañana, el pueblo de Buenos Aires se va a volcar a ayudar al pueblo de Upala. Venga, donde, como dijo el señor alcalde, lo mínimo para usted es muchísimo, cualquier cantidad para alguien que ha perdido todo. Venga, donde lo que usted pueda. Mañana únase a este movimiento que están organizando el gobierno local, la Cruz Roja, los bomberos, la Comisión de Emergencia, todos los bonaerenses. Diga sí, mañana a partir de las 8 de la mañana vamos al parque, vamos a levantar el espíritu bonaerense y también vamos a seguir compartiendo este trabajo periodístico que ha hecho Carlos Rojas en Upala. Las que tenemos por acá totalmente fuera de servicio, los vehículos, todo está fuera de servicio. Aquí todo es una tristeza. La gente no haya qué hacer, la gente está en las partes altas todavía, porque donde no hay agua, hay barro, hay aproximadamente tal vez unos 50 centímetros de barro, y no es para menos, todo está cerrado. Todo ha sido inundado, todo ha sido grave. Esto ha sido muy, muy, muy grave en la zona de Upala. Ha sido demasiado grave lo que ha pasado acá en Upala. Hay pérdidas cuantiosas, equipo agropecuario que se ha perdido. La gente todavía se encuentra, no sabe la gente qué hacer. La gente pide comida, como ustedes escucharon ahí en el audio de esta cámara del medio de comunicación Nativa TV Canal 2, la gente pide comida y no es para menos, como ya le decíamos en nuestro reportaje, en este avance, a lo largo de, por lo menos en la ruta donde nosotros veníamos, mientras vemos en imágenes todo lo que aconteció, la plena devastación del ojo del huracán al paso por esta zona. La gente pide comida pues desde la zona de Guayabo, pasando por San Isidro, pasando por Aguas Claras, pasando por esta parte que pertenece a una parte a Upala, otra parte que pertenece a Bagaces, y también la otra parte que ya está perteneciendo a los chiles. Pues esto es una zona casi limítrofe. Durante todo ese recorrido aproximadamente que hemos hecho, unas 3 horas, no hay ningún servicio de supermercados, pulperías,
que estén dándole servicio, ya que han sido desabastecidas, incluso desde el día, me imagino del día antes ya habían quedado desabastecidas y tuvieron que cerrar. Es impresionante, no hemos observado a lo largo de, mientras ustedes pueden observar en las imágenes, cómo todavía está lleno de agua todavía. Es impresionante que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todo este tiempo, de todo este recorrido, no hemos visto carros, vehículos, repartidores de los productos que abastecen los supermercados y pulperías de esta zona de Upala. Por lo que la gente al paso de esta móvil, de este vehículo donde vamos nosotros, la gente grita comida, comida, no tenemos comida, la gente hace señas, la gente no podemos parar, la gente se acerca para preguntarnos, para decirnos, para tener alguna respuesta de algo, alguna respuesta que ellos puedan encontrar algún poquito de tranquilidad, ya que no hemos visto tampoco vehículos de la Comisión Nacional de Emergencia del Gobierno que cargados con diarios. Vamos a observar una cancha de fútbol acá donde únicamente hasta la mitad, más o menos un metro más o menos, quedó totalmente en barro. La cancha de esta zona está totalmente en barro. Es increíble, es impresionante todo lo que ha pasado acá en la zona de Upala. Si bien es cierto, podemos observar, podemos decirle que aquí estamos ingresando ya a la comunidad de Upala, según los pobladores nos han dicho, estamos ingresando a la comunidad de Upala. Algo que nunca había pasado en esta zona y que tal vez la población nunca se lo ha esperado, nunca se lo esperó. Aquí estamos a un kilómetro de Upala, estamos ingresando, estamos entrando apenas a la ciudad de Upala, del distrito primero, el cantón de Upala. Mientras vemos las imágenes de Nativa Televisión, todo lo que ha pasado acá en mientras la gente está comiendo, mientras la gente en alguna parte está tratando de salir adelante, está tratando de sobrellevar la vida continúa y algunos están tratando de salir adelante, así, tan poco tiempo, tan pocas horas después de haber pasado. Tampoco es que está muy claro, como ustedes pueden ver las imágenes. Lo que sí podemos decir es que está ahí, vimos gran cantidad de agentes de la Comisión Nacional de Emergencias ahí en esa parte, y la gente está tratando de superar este golpe tan difícil, donde no solamente las pérdidas materiales, sino según los medios que circulan, hubieron en su momento algunas pérdidas humanas, de las cuales este medio todavía no ha corroborado que eso haya sido verificado, que haya sido cierto. ¿Qué pasa con el local? Aquí tenemos los vehículos, como ustedes pueden observar, de Dirección de Aguas, del DGMS, del SINAC, también. Aquí tenemos mucha gente de gobierno que ha venido acá. Colegio técnico. En la izquierda. Vamos bajando. Bueno, y vamos a tenerles un poco más de imágenes de todo lo que ocurrió acá. Vamos a bajar un poquito las imágenes al paso de nuestra móvil, la cual nos hemos desplazado a través de una tía de televisión. Ustedes pueden observar este vehículo sepultado aquí con todo y casa. Una urbanización aquí que quedó totalmente llena de barro, unos 50 centímetros de barro, la que no tiene agua tiene barro. Podría ser algún centro de acopio, algún salón que quedó totalmente lleno de lodo.
que ha pasado acá. Las demás zonas del país, tal vez gozando de un buen tiempo, y no es así en este momento, no esta vez para los hermanos de Upala. Esta vez no ha sido de bendición lo que ha pasado para ellos. Es desolación, es destrucción, es totalmente gente a las cuales el gobierno, el pueblo de Costa Rica total debe volcarse con una mano solidaria, con una mano del corazón, para poder traerles un poquito de comida, un poquito de vestidos, de ropas, de todo lo que ellos necesitan, por lo impresionante de lo que ustedes están observando acá en este medio de comunicación Nativa TV Canal 2, que se ha trasladado directamente hasta la zona del desastre, la zona de poca evacuación. Pues la gente acá, según se veía en los medios de comunicación, la gente tuvo que subirse en sus techos, en sus vehículos, en vagonetas. La gente tuvo que buscar refugio. La gente vivió en carne propia en un río en la ciudad. Bueno, ¿qué más podemos narrarle? ¿Qué más podemos decir si lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando ha sido totalmente inigualable? Ya con lo claro del día se puede observar el desastre, todo lo que pasó acá, todo lo que nadie quería, lo que tal vez en su momento se pudo evitar, pero el huracán dijo: paso por Upala, y un pueblo que nunca ha vivido una experiencia de estas, como si la ha vivido posiblemente la zona sur, la zona de Quepos, zonas que sí tienen ya, que sí tienen la experiencia. No así la gente de Upala, no se pudo prever absolutamente nada. Pues es la primera vez que pasa. Vamos a ver acá como se cayeron todavía los camiones, están aquí metidos en el lodo, los palos, entre los troncos, que arrancó el río de acá y que se vino con toda una cabeza de agua por el centro de este pueblo, aproximadamente cubriendo un metro de altura, porque ahí podemos observar en la malla que más o menos tiene un metro, y hasta ahí llegaban. Ahí dejó las ramas, dejó las raíces. Entonces eso hace pensar de que esto fue una noche de pánico, una noche de la peor pesadilla que pudo haber vivido el pueblo de Upala. Hay una iglesia acá donde también todo quedó totalmente inundado. Bueno, aquí José, estoy yo. Pasamos por allá, no sé si tenía alguna cerca.
es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Nuestro hermano Cantón de Upala, después de haber hecho una visita y haber llevado un granito de arena para la gente que ha sido afectada, e igual venimos afectados psicológicamente de toda la situación que vive ese pueblo de Upala. Las palabras no son suficientes para describir lo que se ve allá. Ayer estuvimos en la tarde y parte de la noche dejando realmente lo que casi nada llevábamos, porque cuando llegamos allá nos dimos cuenta que era nada, es nada, porque la gente no tiene nada. No tiene nada, no hay nada. Es impresionante, es una, tal vez no hay suficientes palabras para decirlo. No hay nada. Las casas, no hay una sola vivienda en Upala, en el centro de Upala, por lo menos donde estuvimos, que no haya sido afectada por la avalancha que sufrió y por el huracán Otto. Es impresionante. Las casas, algunas fueron tapadas totalmente por el agua del río. Otras casas hasta la mitad les llegó el agua. Los negocios, el agua se metió por las puertas, subió y hicieron explotar las puertas de vidrio. Negocios que ayer iban, que el viernes iban a, ayer iban a celebrar el Viernes Negro. La verdad que la gente, no había una sola casa que no hubiera gente sacando barro de sus casas. Los niños ayudando, los jóvenes, los ancianos, todos trabajando, colchones mojados, sillones en la vera del camino botados ya porque no había nada que hacer, vehículos deteriorados, buses, casas completamente llenas de árboles, de maleza, el río que pasa alrededor de Upala, el río Zapote, totalmente lleno de árboles, de troncos, de inmensos troncos. Ayer las dragas trabajaban horas extras para poder sacar toda esa maleza del cauce del río, previendo de que hubiera otra llena, porque si sucedía otra llena era más, iba a ser más doloroso. Todas las instituciones, municipalidad, Ministerio de Salud, el Tribunales de Justicia, carros, perdieron escritorios, perdieron todo. Se veía en las afueras de los negocios cómo la gente sacaba todas las cosas, todos los abarrotes, los víveres, los sacaba afuera para botarlos, porque ya nada servía. Sin ropa, sin cobijas, sin luz, sin agua. El haber perdido todo lo que había costado, todo lo que ha costado de toda una vida. Los niños con hambre. Cuando nosotros ingresábamos a Upala, la gente nos decía,
queremos comida, queremos comida, déjennos la comida, dennos comida, dennos los que traen ahí. Eso fue duro, eso fue impactante. No hay agua potable, 2 días sin electricidad, una nube de zancudos, un calor, por todo hay barro. Ancianos que la gente dejó en algunas casas y no iban a recogerlos. Porque para dónde se los iban a llevar. Tal vez la única casa de piso alto. Ancianos enfermos en fase terminal. Unos ayudando a otros con lo poquito que tenían, con lo poquito que quedaba. Realmente es un caos total el pueblo de Upala. Se veían vehículos y cuerpos de socorro por todo el pueblo, pero no era suficiente. Para allá y para acá, para tratar de volver a la normalidad, restablecer la situación normal. Hoy nos venimos impresionados, salimos en hora de la noche de regreso, porque no podíamos quedarnos ahí. Lo que hacíamos era poco, en medio del hambre, la necesidad de agua, la necesidad de alimento, la necesidad de cobija, de colchones, de ropa, porque todo está cerrado. Y lo peor es que mientras no hay agua, no hay cómo lavar las casas. Sin luz, solo el hospital. Es totalmente desesperante. No quisiera ni imaginarme las noches. Nuestra familia tiene 2 días de no dormir, porque el primer día durmieron casi de pie. Era la única casa que había de segundo piso. Y mucha gente se refugió ahí hasta que tuvieron que cerrar la puerta, porque ya no cabía más gente y era peligroso que se cayera. Imagínense ustedes en medio de los gritos, de la desesperación, del desaliento, de la oscuridad, del frío, de la lluvia, del escuchar ese río que rugía con mucha fuerza, y ponerse, como dicen ellos y los pobladores de Upala, en manos de Dios. En manos de Dios. Hoy es nuestras familias y nuestros amigos y nuestros hermanos de Upala. Hoy quiero llamar al pueblo de Buenos Aires. El día de mañana se estaba organizando una actividad para que en el redondel, allá en la cancha del gol, para recaudar fondos para esta actividad, para recaudar víveres. Una actividad que un grupo de vecinos, coordinada por Jonathan, compañero Jonathan Espinosa, regidor municipal, había emprendido con otros compañeros de la municipalidad y otra gente de la comunidad civil. Pero por no contar el redondel todavía con los permisos del Ministerio de Salud, tuvo que ser clausurada. Pero Upala no espera, a Upala no le interesa los problemas de nosotros internos. Ayer nos negaron una botella de agua porque no había agua. Porque no hay agua. Yo quiero llamar a la población que ve este canal, que ve este medio de comunicación, que nos está viendo a través de este medio, invitarlos mañana. Vamos a estar en el Parque de Buenos Aires de 8 de la mañana a 8 de la noche recogiendo víveres, y vamos a estar en los barrios también recogiendo agua, una botella de agua. Usted dirá, pero
¿De qué sirve una botella de agua? Una botella de agua sirve para calmar la sed de los que trabajan día a día para volver sus casas a la normalidad. Una botella de agua sirve para los que están en las zonas de difícil acceso trabajando en el tema de rescate, donde solamente dejan entrar personal autorizado. Un atún. ¿Qué vale un atún? ¿Qué vale una bolsa de arroz en medio de que usted ya no tiene nada? De que ya no tiene nada, absolutamente nada. No le quedó nada. Saber que después de que pase todo esto, comenzar de nuevo. Hagamos lo que hizo la viuda, según dice la Biblia. No esperemos tener lo que nos sobra pagar, demos lo que tenemos. Nosotros tenemos luz, nosotros tenemos agua, nosotros tenemos las cosas que tenemos en nuestra casa. Nosotros estamos bien, pero nuestros hermanos de Upala y de todas las comunidades alrededor que han sido afectadas, hoy extienden la mano a usted, a mí, para que sigamos brindando ese apoyo. Mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche estaremos en el Parque Central. Llegue, ahí vamos a estar con actividades. Todo lo que usted va a ser entregado a las autoridades correspondientes para que sea entregado a las familias. Es el momento de unirnos. Es el momento de dejar de decir pobrecitos los de Upala. Qué pecado la gente de Upala. Pobrecitos, si yo pudiera fuera ayudar, usted puede ayudar aquí desde Buenos Aires. Usted puede ayudar con un donativo. Usted puede ayudar desde una botella de agua hacia arriba, lo que usted quiera dar. Usted puede ayudar. No se lo voy a pagar ni yo, ni los que estamos organizando esto, ni la gente en Upala. Se lo va a pagar Dios. Y Dios paga bien, paga el 100 por 1. Dios te va a bendecir. Dios me dio la oportunidad de ir y regresar con bien, y hoy puedo decirles que la situación de la familia de Upala y de esos cantones, de esos pueblos, Guayabo, donde el desastre es impresionante, donde se ven el paso de las avalanchas, la destrucción de las casas, de los sembradíos, es impresionante. Donde al llegar a Upala, usted parece que va a la orilla de un río, en medio de lodo, árboles y destrucción de sus casas. Imagínese usted que a veces, con un poquito que se nos mete el agua en la casa, ya sentimos el estrés para poder sacar. Imagínese usted que la casa se le llene de lodo hasta la mitad o más que eso, que su colchón se moje, que su cama, que su televisor, que su cocina, que la ropa de sus hijos. Es impresionante. Por lo tanto, los esperamos mañana de 8 a 8. Habrán voluntarios con camisas blancas, identificados con carnet, pasando por los barrios pidiendo su ayuda. No le cierren las puertas. De lo que usted tiene, no de la ropa vieja que tiene, no de la ropa que no sirve, de lo que sirve, de la comida que usted tiene. Dios te va a bendecir. Te lo pedimos con mucho cariño y respeto, en nombre del pueblo, de los pueblos que han sido afectados, en nombre de esta comisión que se ha organizado para poder recaudar estos víveres. Muchísimas gracias. Ahí los vamos a esperar. Ahí lo vamos a esperar con las manos abiertas. Acérquese para que el pueblo de Buenos Aires
realmente se pueda solidarizar con el pueblo de Upala. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y noche y día también. Muchas gracias a nuestro compañero José Rojas, señor alcalde. Ahora vamos a continuar con la información con Carlos Rojas en este material directamente desde Upala. Altas de sus viviendas, otros están trabajando acá en todo lo que está ocurriendo en esta gran emergencia en el cantón de Upala. La gente de una u otra forma está aprovechando el agua que está ahí, que ustedes pueden ver los enseres, lo que había en las casas, abanicos, televisores, todo ha quedado totalmente en pérdida total. Vamos a hacer el recorrido, estamos en el centro de la comunidad de Upala, somos Nativa Televisión, llevándoles a todos los lugares todo lo que está ocurriendo acá, después de que el OJ, este es el Ministerio de Salud, después de que el ojo de huracán Otto pasara por acá en horas de la noche haciendo estragos, no solamente de la gente, sino de las comunidades, todo lo que ha pasado. Toda la gente trabajando en el Ministerio de Salud, porque las teorías sean, veamos un poquito. Estos son los planteles de la municipalidad, la gente está aquí repartiendo la comida, están repartiendo comida, están repartiendo agua, y la gente sigue trabajando, sigue. Hay un vehículo, estas son las instalaciones de la municipalidad de Upala, aquí los dos carros quedaron, bueno, parece como que se juntaron para que el agua no se los llevara, y haciéndose fuerza uno a otro. Hasta el MOP tuvo que alquilar vehículos, ya que aquí también podemos observar en nuestra cámara que ha venido desde la zona sur para llevar un poquito el recuento de los daños ocasionados acá en la municipalidad de Upala. Recordar que acá fue donde se generó tal vez un conflicto de palabras entre... ¿Dónde está el señor alcalde? Entre... ¿Va a salir? Entre el alcalde de la comunidad de Upala y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. De aquí fue donde se generó esa discusión que se dieron, que se podría llamar de esa forma, a raíz del poco apoyo, decía él, a través de los medios de comunicación que se le dio el gobierno a través de la comisión a este pueblo donde pasaría en horas de la noche el huracán. La gente está tratando de hacer un día normal después de una trágica, bueno, trágico, de la noche del paso del huracán. Parte de los vehículos que quedaron inservibles, carros que definitivamente están en pérdida total. Esto es increíble, es desolador, es desconsolador. Definitivamente estamos viviendo nosotros como bonaerenses a través de este medio de comunicación Nativa TV Canal 2, el desolador trabajo del huracán, en todo lo que fue el efecto de destrucción acá en la zona de Upala. Estamos llevando la información en un resumen directamente de Upala, en el que nos hemos desplazado para llevarles hasta todos sus hogares las mejores imágenes de todo lo que ha pasado acá en la comunidad de Upala después de que la noche anterior pasara por acá el ojo del huracán Otto. La gente de Upala, los vecinos de Upala tratan de hacer un día normal, pero trabajando duro, sacando el barro, sacando todo lo que ha quedado, los escombros, el barro, el agua, rescatando algunas cosas, lavando otras para ver qué se puede reutilizar. Este es el parque, me imagino, el parque de la comunidad de Upala.
cosa ve aquí a la derecha. Algunos medios de comunicación que han venido por acá a también llevarse el recuerdo de todo lo que ustedes pueden observar, por lo menos 40, 50 centímetros de barro que ha quedado cubriendo lo que es la calzada del centro de la ciudad de Upala. Este es el parque, todavía mucha agua que se ha quedado por acá, agua que va a tener que secarse ahí porque ya no tiene salida. El sistema de alcantarillado ha quedado totalmente, ahí viene el vehículo de Nativa TV que viene un poco atrás, también haciendo una transmisión en vivo para las redes sociales. El vehículo de los cuerpos de policía que han estado trabajando acá en esta zona, han estado resguardando, que han estado dando asistencia a los pobladores. Este es el parque de Upala, vamos a ver aquí en imágenes cómo quedó después del paso de la gran cantidad de agua, después de que el río se saliera. Bueno, nos informan que estos productos, el río Zapote y el río Niño, que están a muy pocos kilómetros, en casos tal vez 2 kilómetros de el centro de la ciudad, el río Niño y el río Zapotes, el cual recogen todos los afluentes de la cordillera de Guanacaste, donde viene la donde usted también, donde podemos, de ahí se desprenden el Tenorio, el Rincón de la Vieja, el Miravalles, de ahí todos esos afluentes vienen hacia el centro de la ciudad de Upala. Aquí tenemos como la malla también no soportó el peso del agua, el barro, los troncos, y colapsó totalmente. Allá al fondo podemos tener las imágenes de un hotel, bueno, no leímos el nombre bien, pero vamos a ir aquí un poco más para conocer un poco del recuento de los daños una vez que el día continúa, amanece y es el momento en que se puede observar la destrucción total. Por acá viene el río. Este es el río Zapote. Este es el río Zapote, es increíble la destrucción. Esto es la destrucción exagerada que hizo el río Zapote acá en las cercanías. Un río que está muy muy cerca, un río que está muy cerca de la ciudad de Upala, casi que en el centro de Upala, si podríamos llamarle, donde podemos observar que la gente, los personeros de la fuerza pública, están haciendo un recorrido, posiblemente de alguna alerta de algún desaparecido. Entonces ellos están tratando de buscar gente que haya reportado como desaparecido acá. Entonces están haciendo algún tipo de búsqueda acá, los personeros de la fuerza pública, los compañeros de la fuerza pública que han estado por acá, donde también no solamente ellos, mucha gente está trabajando arduamente, está trabajando fuertemente acá para... Ahí está la gente de Upala, la gente que está trabajando, incluso me imagino que son gente que representa algún tipo, alguna institución, y también gente de la sociedad civil que están trabajando acá para una maquinaria, al bajón, alguna pala. Aquí en esta parte había un puente el cual se desapareció totalmente después de la incursión que hiciera el huracán Otto en esta zona del desastre. No quedó nada. Bueno, aquí estamos llegando, vamos a llegar al puente que comunica Upala con San Carlos, según nos comentan aquí fuera de cámaras. Vamos a ver, hay un árbol ahí que está totalmente haciéndole peso al puente. Este es el río Zapote, sigue siendo el río Zapote, este es el río Zapote a la altura casi que del centro, se podría decir, el centro de la ciudad de Upala. Este es un río que le da casi vuelta a la ciudad de Upala y al cantón de Upala, y vea la altura que tiene, y este río pasó por encima, pasó a nivel del río. Aquí hay gente que todavía está tratando de colar. Aquí tenemos la gente de la Comisión Nacional de Emergencia, la institucionalidad del gobierno que ha estado trabajando en la parte de cómo azotó el huracán en esta zona.
Bueno, por acá estamos pasando por el aeropuerto de Upala, donde se escuchan algunas sirenas, se escuchan muchas sirenas, no es para menos, esto es una zona. Esto es una zona en el que no solamente hoy, no solamente esta semana, me imagino que a lo largo de este mes, el mes incluso hasta por ahí del 20 de diciembre se va a permanecer toda la institucionalidad del gobierno acá, son en los cuerpos de bomberos, las ambulancias, la gente de la fuerza pública, la Comisión General de Emergencia, Municipalidad de Upala y todas las instituciones. Este es el aeropuerto, está totalmente inundado el aeropuerto, este rótulo se recostó totalmente, los postes están quebrados, han sido quebrados por el tornado, la gran cantidad de viento, agua y también con la ayuda de toda esta cantidad de árboles. Este es el panorama que se vive acá en el recorrido que estamos haciendo con este medio de comunicación, del cual nos hemos desplazado directamente desde la zona sur para llevarles hasta todos sus hogares lo que aconteció en el paso del huracán Otto acá en la comunidad de Upala, en el cantón de Upala. Según nos cuentan, esto que ustedes están viendo en pantalla, esto es un bosque que era un bosque mediano, un bosque no muy grande, pero como ustedes vieron, quedó totalmente desolado, quedó como si hubiese pasado una rastra, como si hubiera pasado una chapeadora acá, no quedó absolutamente nada. Estamos acá en el Hotel Wilson, donde el mejor hotel de Upala, nos dicen, y que también obviamente ha sufrido los embates de la naturaleza después del histórico paso del hotel del huracán Otto. Bueno, todavía gran cantidad, por lo menos la primera transmisión que hicimos no se había tanta cantidad, apenas habíamos pasado una parte de la ciudad de Upala, pero ahora sí estamos ya viendo en imágenes todo lo que ocurrió, todo lo que todavía se encuentra y que le va a costar recuperarse, por lo menos la vegetación, ya que la gran cantidad de agua, de árboles que están destrozados, todo lo que es la vegetación ha quedado en el barro, en el fango, y eso que ustedes ven ahí se ve como si fuera agua, pero no es agua, es barro totalmente, tal vez en algunas partes un grosor de tal vez un metro de puro barro, muy suave, y que por ejemplo, vamos a contarles que las propiedades todas han sido de pérdida total. Bueno, y como ustedes pueden observar, la gente que ustedes han observado en este avance de las noticias de este medio de comunicación, son gente que está trabajando. Mucha gente dejaron sus hogares y se fueron a partes más altas de otros familiares, y que tal vez en el día de hoy, el segundo día después de la catástrofe, han regresado solamente a vigilar sus hogares, a ver en qué condiciones están. Bueno, seguimos viendo la destrucción masiva que hizo el paso del huracán Otto acá por la ciudad de Upala. No es para menos, tantos árboles tan gruesos que en la medida, me imagino que caían, iban obstruyendo el paso del agua, ocasionando varias cabezas simultáneamente, varias cabezas de agua que a la postre ocasionaron el desastre en el centro de por lo menos el distrito primero del cantón de Upala. Hemos pasado por encima de los cables del tendido eléctrico que están encima del pavimento. Estamos pasando un poquito las imágenes, un poquito rápido, y vamos viendo cómo el agua hizo increíble, más bien que no haya mucha agua, ya que esto al principio era un mar total de agua la noche del impacto del huracán. Entonces podemos ver ahí unas imágenes que no es para menos la preocupación que tenían los habitantes, donde muchos de ustedes en su momento, alguien, algún familiar o a través de alguna red social, algún WhatsApp, a ustedes les llegaron algunos audios de la gente cuando pedían auxilio en los techos de los vehículos, de autobuses, de casas, de segundo piso, casas
de un piso. Y este, acá nosotros somos testigos de todo lo que ocurrió. Es algo desolador, es tristeza, es incertidumbre. Acá este es el río que le da prácticamente vuelta a la ciudad y que todavía se encuentra con este, un nivel de agua importante. Cuando el agua, la policía y la Cruz Roja estaban trabajando. Ajá. Pero resulta que en el momento que llegó la cabeza de agua y el agua subió, inundó la policía e inundó la Cruz Roja. Ajá. A picar y dejaban de trabajar. Sí, este río, pero ¿quién? ¿Oscuro quién? Primero un video que exactamente. Bueno, vamos a llevarle un poquito más de todo lo que ha ocurrido acá. Y nos cuentan fuera de cámaras que este, cuando el río se sale, el río Zapote se sale y el centro de la ciudad de Upala queda, mirá, metro y medio, dos metros de agua. Los cuerpos de socorro, incluyendo Fuerza Pública, gente del ICE, bueno, toda la gente, dijeron, bueno, aquí no hay nada que hacer, cada quien para sus casas. Y es el momento en que la gente queda totalmente a la deriva, viendo a ver cómo se salvaba de todo esto, lo que está ocurriendo. Bueno, este es el acto desolador después del paso del huracán Otto por la ciudad de Upala, que fue la comunidad o el cantón más afectado al paso del huracán Otto, después de que saliera de la parte del Caribe Norte de Limón y adentrara por la por los poblados, dejando desolación, muerte y destrucción. Vea la cantidad de barro que hay aquí, es inmensa la cantidad de barro que hay aquí. Todavía queda mucho barro acá en esta comunidad de Upala, aquí en el cantón. Estas calles lindas, con lindas aceras y todo, ha quedado inmersa en una gran cantidad de barro. Esta es la Benemérita Cruz Roja, que también prestaba servicio, y obviamente que sus instalaciones fueron afectadas por el paso del huracán Otto acá en esta comunidad. Este es el garaje de la Cruz Roja, ha quedado totalmente inhabilitado para albergar las unidades. Ahí podemos observar la altura que alcanzó el agua acá en Upala. Casi llegó al segundo nivel. Esta es la entrada de los establecimientos comerciales. Calle que al principio era pavimento, dice que el agua, cuando ingresó con gran fuerza el río acá, la cabeza de agua simple y sencillamente le dio vuelta al pavimento, así como lo podemos ver acá. Todavía queda agua saliendo por muchas partes, hay mucha desolación, hay mucho barro, y
nosotros somos testigos de todo lo que ha ocurrido en este paso del huracán, Otto, acá en Upala. Bueno, vamos a hacer un comentario, y es a raíz de estos grandes troncos que venían, iban y venían por las avenidas de la ciudad de Upala. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, imagínense ustedes que en el centro de Buenos Aires, en una inundación, ustedes puedan ver venir a grande velocidad estos tipos de troncos tan pesados. Y que él, para muestra, acá los dejó en el plantel de la terminal de buses de Upala. Es increíble el poder de la naturaleza que ha ocasionado incertidumbre, tristeza y dolor acá en este cantón alajuelense. Este, podríamos decir que es la avenida central de Upala, donde gran cantidad de vehículos están, algunos que van saliendo por algún temor de una posible alerta que se dio el siguiente día después de la inundación, después del paso del huracán. Otros que están ingresando a la ciudad de Upala también, que están regresando a revisar las casas que en su momento dejaron abandonadas. Mucha gente está regresando nuevamente a esta comunidad para verificar los daños cuantiosos de las propiedades acá en esta ciudad de Upala. Somos Nativa Televisión, llevándole hasta todos sus hogares lo que acontece después del paso del huracán. Vamos a mostrar la línea en esta casa hasta donde llegó el agua, aproximadamente casi a 50 centímetros de lo que es el techo. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una noción de lo que pudo haber ocasionado dentro de las viviendas del barrio Enchú, aquí en Upala. Ingresar a sus hogares acá en la comunidad de Upala después de algo tan de mucha pesadilla que ha ocurrido acá en este lugar. Bueno, este es el colegio técnico de Upala. Ustedes pueden observar todavía gran cantidad de agua el día siguiente del paso del huracán. ¿Aquí no se mete el agua? No llegó nada. ¿Por qué? ¿Y aquí cuándo va eso? No. Amigos y amigas de Nativa TV, estamos presentándoles
todo el material que nos ha traído nuestro compañero Carlos desde la comunidad de Upala. Bueno, amigos televidentes de Nativa TV, vamos a dejar en imágenes nada más para que ustedes vean más de lo que ocurrió aquí. Así es que vamos a ver solo imágenes a partir de este momento. Ya hemos narrado lo dramático, lo triste, lo desolador, lo fuerte, lo difícil que hemos visto a través del ente de la cámara de Nativa TV Canal 2. Veamos. Nacer a Israel, caminar por entre las aguas del Mar Rojo, es un camino en medio del mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Somos el mundo, somos la...
la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar. Juntos tú y yo. De corazón, que sepan que por tanta razón que su pesar sentimos todos también. Oh, yeah. Y que no están solos, queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Te canses de luchar, aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera, el mejor de vencer. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor, somos amor, somos el mundo. No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Necesitan un nuevo amanecer. Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer. Somos amor, somos, 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 somos,
soñar con lo que hemos. Señor Miguel Alternativa TV, estamos viendo el material de nuestro enviado especial Carlos Rojas, Andrei Rojas y Anthony Rojas en Upala, para que usted vea todavía todo lo que usted también no ha visto de Upala. Mañana lo estamos invitando para que a las 8 de la mañana iniciamos una maratónica desde el centro de Buenos Aires y pasarán por sus casas también. Es el momento de dar, es el momento de unirnos todos. Cuando un terraplén. Que pasa a la historia, son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos a las estrellas al pensar, hacer de sueños realidad. Y puedes volar. Aquí me tienes sin más temores por vencer. Puedes llegar. Puedes llegar. Podríamos decir que es la avenida central de Upala, donde gran cantidad de vehículos están, unos que van saliendo por algún temor de una posible alerta que se dio el siguiente día después de la inundación, después del paso del huracán. Otros que están ingresando a la ciudad de Upala también, que están regresando a revisar las casas que en su momento dejaron abandonadas. Mucha gente está
regresando nuevamente a esta comunidad para verificar los daños cuantiosos de los de las propiedades acá en esta ciudad de Upala. Somos Nativa Televisión llevándole hasta todos sus hogares lo que acontece después del paso del huracán. Vamos a mostrar la línea en esta casa hasta donde llegó el agua, aproximadamente casi a 50 centímetros de lo que es el techo. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una noción de lo que pudo haber ocasionado dentro de las viviendas del barrio Enchú, aquí en Upala. Upala, ustedes pueden observar todavía gran cantidad de agua el día siguiente del paso del huracán. ¿Aquí no se mete el agua? No, no llegó nada. ¿Por qué? Ni idea. ¿Ajá? El agua que ve. ¿Y aquí cuándo va a ser? No dormí nada. No, yo he comido. Los momentos que vivimos juntos, que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti.
este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría y sin dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja de rondar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na, 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 na. Yo nací aquí. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja de rondar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na, 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 na. Yo nací aquí. Na, 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 na. Yo nací aquí. Tengo que cuidar y todo para vivir, desde un museo en New York a una mulata en Haití. Como el mar viene y se va, como vine yo miré, pero lo mejor que he visto en mi canto dejaré. Yo dejo que el corazón decida todo por mí, y porque hago solo lo que amo, yo soy un hombre feliz. No tengo preocupación, no tengo que competir. Mi Dios querido, padre y amigo, sabe lo que es para mí. Dulce. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre. La tierra de donde vengo no
me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pueblo, tal mantiene, y me cobija tu pecho. No me llames extranjero, tu trigo es todo mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Necesita Dios, hombres de valor, esposados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esposados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Thank you.
amado todo por la causa del del todo mal, Señor. Amén.